y contó cómo, viajando él cierta noche en la litera superior de un vagón de ferrocarril, le era imposible conciliar el sueño, porque en la litera inferior había una mujer que no dejaba de gemir: ¡qué sed tengo, Dios mío! ¡Qué sed tengo! Una y otra vez se oía aquella lastimera voz, hasta que finalmente el maestro descendió sigilosamente por la escalerilla, salió del departamento, recorrió todo el pasillo del vagón hasta llegar a los servicios, llenó de agua dos grandes vasos de papel, regresó con ellos y se los dio a la atormentada mujer. «Aquí tiene, señora, agua. Muchas gracias, señor. Dios le bendiga». El maestro volvió a su litera, se acomodó en ella y a punto estaba de conciliar el sueño cuando de pronto oyó de nuevo la lastimera voz. ¡Qué sed tenía, Dios mío! ¡Qué sed tenía! Soy Ricardo Vargas. Puedes encontrarme en redes sociales como Dr. Ricardo Vargas, psicoterapeuta. Reflexiones que inspiran. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Pues muy buenas tardes, 4 en punto, ya estamos iniciando en este nuevo 2024. Estás escuchando Solo Negocios Radio y mi nombre es Guillermo Soria. Como cada lunes, vamos a estar aquí durante la próxima hora a través del 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias, aquí los puedes estar escuchando, lo puedes seguir en las redes sociales. En este momento lo estoy compartiendo en la página de Solo Negocios Radio, en la página de Radio Mexicana, pero también lo puedes escuchar en la página de CONAFI. En este momento yo aquí lo estoy compartiendo en la página de Facebook de CONAFI, y pues es un gusto que cualquier comentario que me quieras escribir o preguntar, lo podemos estar aquí siguiendo. Es una de las ventajas de estar transmitiendo prácticamente en vivo o simultáneamente. Y pues empezamos el año con estos vientos, con este aire frío. Antes de que inicie el programa, quiero mandar pues mis condolencias, mi pésame a la familia Murguía Ardizábal por el fallecimiento de Teto, expresidente municipal, para mucha gente controversial, ¿verdad? Muy, muy querido por mucha gente, algunas otras personas pues no tanto. Sin embargo, pues ha sido un presidente, y me consta que hizo en sus dos administraciones muchas cosas por Juárez, ¿no? Yo creo que de la obra que vemos en Juárez, es el que más ha dejado obra terminada. Muchos no identifican, por ejemplo, todas las banquetas de la Paseo Triunfo de la República y la Gómez Morín, pues él las reconstruyó, los domos que sabemos, la controversial X, el pavimento que se puso en la López Mateos y en la Plutarco Elías Calles, en algunos otros ejes viales, ese plan de movilidad de que en aquel entonces había pavimentación, y que ahí están, miren, esas calles siguen sin dar problemas en cuanto a baches. Así que pues es controversial. ¿Se acuerdan cuando enfrentó a la Policía Federal? Él en los tiempos duros de Juárez, muchos dicen que cuando él estuvo la violencia, pues sí, pero la violencia no era culpa de la presidencia municipal ni de la presidencia federal, quienes sabemos, entendemos que la violencia que vivió Juárez en esos años se fue al extremo por las cuestiones económicas que hubo en Estados Unidos ahí del 2008 al 2013, y pues bueno, una mala aplicación de las leyes en los tres niveles y demás. Pero bueno, el controversial Teto, descanse en paz.
y le mandamos de veras nuestras sinceras condolencias a su familia, en especialmente a mi amigo Daniel, a sus hijos, su esposa y toda la familia, ¿verdad? Sus hermanos, que pues bueno, nadie se espera. Y ahora que empezaban las campañas y él empezaba a aparecer otra vez ahí en los carteles y demás, ¿no? Él no quería dejar el seguir trabajando aquí por la ciudad. En fin, es algo que todos vamos para allá en algún momento, pero pues cuando es así de repente, ¿no? Nos puede mucho a todos. El controversial Teto, el presidente municipal de Juárez y muy, muy, muy querido aquí por la ciudadanía. Pues bueno, vamos a hablar cómo estamos empezando el año. Ya les cayó el 20 del nuevo incremento salarial a muchos empleados, empleados que ganan el mínimo, que apenas empezaron a recibir su primer semana, en donde esta primera semana que quizás les pagaron el viernes o el sábado, pues no les pagaron completo con el salario mínimo nuevo, porque tomamos unos días del año anterior y unos días del nuevo salario. Sin embargo, muchos patrones pues ya empezaron a hacer los cálculos, ¿verdad?, de lo que viene o de cómo vienen los nuevos los costos laborales que vamos a incurrir ahora que tenemos el nuevo salario mínimo. Hoy todavía, o toda la semana y el día de hoy, he estado platicando con clientes donde están haciendo los ajustes. Yo esto se los platiqué hace 3 semanas, 4, que nos vimos, que ya sabíamos que nos escuchamos. Bueno, que nos vimos, porque también algunas personas me dicen que nos ven aquí a través de las redes sociales. Estuvimos analizando el impacto que íbamos a hacer. Lo que más nos llama la atención en este incremento salarial, pues es que la brecha entre el salario mínimo y el salario mínimo profesional de muchas de las principales profesiones o actividades técnicas es que se redujo. Tan es así que en Ciudad Juárez se igualó. Entonces, ¿eso qué significa? Y tenemos que estar conscientes de eso. Prácticamente el salario mínimo general en la frontera pues desapareció, porque nuestro salario mínimo está igualado al salario técnico o al salario profesional que tenemos en muchas actividades. Entonces, eso es bueno, pues por un lado que sí es muy bueno, porque pues garantizamos un poco más de recursos para la clase trabajadora, para los operadores, para la base de los trabajos, ¿verdad? La base de la mano de obra. Pero por otro lado, pues empezamos a tener problemas en decir, oye, pero no es justo que yo le pague lo mismo a una persona que a lo mejor no tiene más que preparatoria o no tiene estudios, que alguien que tiene estudios técnicos o inclusive a veces tienen estudios profesionales o carreras truncas o carreras técnicas o más experiencia. Entonces dice, ¿cómo es posible que alguien que tiene alguna profesión, ya sea técnica, gane lo mismo que alguien que no la tiene? Bueno, pues esa es la ventaja y la desventaja de que se eleven los salarios mínimos y se igualen, se estandarice esa base. ¿Qué es lo que están haciendo la mayoría de las empresas? Bueno, pues están teniendo que diferenciar esos salarios en base a la productividad. Entonces, quizás sí, quizás a lo mejor la persona de intendencia, la persona de recepción, la persona, por poner algunos puestos, de los operadores que no son supervisores, que son los operadores de los niveles básicos o los que apenas empiezan a trabajar en las empresas, pues van a estar ganando lo mismo que algunos otros que tienen más responsabilidad, más experiencia o más tiempo dentro de la empresa. Me decía hoy una persona en un hotel, oye, pues es que ya la camarera en el hotel que tiene un salario mínimo, pero aparte les dan un bono de producción, es decir, por cada recámara, por cada habitación que hacen en un día, pues tienen un bono, ¿no? Entonces dice, oye, es que la recamarera pues está ganando 2,800, 3,000 pesos por semana, y mi auxiliar, mi recepcionista, que inclusive hace algunas cuestiones de la papelería, de pagos y de todo eso, de integrar la papelería que nos envía el despacho contable, dice, pues gana lo mismo, pero pues la responsabilidad no es la misma. Y aquí yo diría, bueno, pues a lo mejor la recepcionista
tiene mayor responsabilidad en cuanto a los documentos que hace, pero su trabajo físico es mucho menor que el que tiene la camarera, ¿verdad? La camarera tiene alguna responsabilidad porque obviamente entra en las habitaciones y hay responsabilidad de lo que se encuentre y lo que suquiera, tiene que ser alguien de confianza, pero pues su trabajo, por decirlo, es más desgastante físicamente, aunque requiere o no requiere un nivel de estudios. Entonces yo digo, bueno, pues es que una cosa compensa con otra. A lo mejor ese trabajo físico que no todo el mundo quiere hacer, bueno, pues tiene que ser mejor pagado que un trabajo de una persona que está sentada en un escritorio, en una oficina y que pues cómodamente trabajando, por decirlo, ¿verdad? Pero otros dicen, bueno, pues por eso estudié, para poder tener un trabajo más cómodo y que gane más. Entonces aquí es donde entra esa controversia, bueno, ¿cómo empiezo yo a diferenciar ese trabajo de operador, ese trabajo de mano de obra intensiva, que normalmente es menor remunerado, es menos remunerado que un trabajo donde alguien estudió o se preparó o tiene más responsabilidad o tiene más obligaciones, ¿sí? Que a lo mejor una camarera, pues si falta un día, otra persona lo sustituye, pero quizás el auxiliar contable, si falta un día, nadie lo va a poder sustituir porque necesita conocer la información de la empresa y se le va a juntar el trabajo y al día siguiente lo va a tener que hacer doble. Entonces es donde viene eso, ¿qué podemos hacer? Entonces aquí muchas empresas pues están teniendo que empezar a establecer cuestiones o mediciones de su productividad. Es decir, tenemos que tener indicadores de la eficiencia, de la productividad, y en base a eso vamos a empezar a diferenciar lo que gana una persona que es altamente de mano de obra intensiva, voy a llamarle, contra una persona. Fíjense que en términos de tecnología, los desarrolladores dicen mente de obra. Se comparan los países que tienen mano de obra intensiva contra los que tienen mente de obra intensiva, ¿no? Y a lo mejor podemos hacer esa separación. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, quienes desarrollan programas, pues es mente de obra, ¿verdad? Porque están desarrollando líneas de programación, analizando para poder programar y demás. Entonces eso es mente de obra. Ahora, normalmente nosotros esperamos que esa mente de obra pues sea mejor pagada, ¿verdad? Porque requiere más esfuerzo, más preparación, más análisis, no cualquiera lo puede hacer y demás. Entonces, ¿qué estamos empezando a hacer las empresas? Bueno, estamos empezando a poner esos indicadores. Oye, el primero que yo creo que ya estamos aplicando o que están aplicando muchas empresas, es el famoso puntualidad y asistencia. Conozco muchas empresas que pagan bono de puntualidad y asistencia como una forma de pagarles un poco más a los empleados, y que eso, ya lo hemos platicado en otros programas, no nos cuesta seguro social. Fíjense, y aquí voy a tomar a ver si alcanzo en este, antes de irnos a pausa, y si nos lo platicamos después. El bono de puntualidad de asistencia, o el premio de puntualidad de asistencia, tiene una ventaja, vamos a llamarle fiscal. Es decir, no integran para el seguro social, porque es un premio que yo le estoy dando a los trabajadores, no se lo estoy dando precisamente por su trabajo, se lo estoy dando porque llegaron temprano, porque llegan puntuales, por el esfuerzo que están haciendo de llegar. En algunos lados me dicen, oye, pero es su obligación. Bueno, pues sí, es su obligación llegar temprano, sin embargo, pues a veces a otros llegan tarde, y entonces tiene que haber una diferencia, el que sí se esforzó para llegar temprano y al que le vale gorro llega tarde, y no tener que regresarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues les damos ese bono de puntualidad de asistencia que no nos cuestan seguro social, ojo con eso. Entonces, muchas empresas, sobre todo aquí en el norte del país, que tratamos de subirles más los sueldos que en el sur del país, ofrecen esos bonos. Y es muy común que se los dan proporcionales a los días de trabajo, es decir, si un día llega tarde, no le quitan el bono de toda la semana, le quitan el bono nada más de ese día. O si falta, le quitan el bono del día que no asistió y no le quitan el de toda la semana. Eso es muy común aquí en el norte. ¿Qué están empezando a hacer? Oye, pues ya no, ya las reglas cambian, porque como ya tu salario es mucho mayor, entonces si tú llegas tarde te voy a quitar el bono completo de toda la semana, o si faltas un día te voy a quitar el bono completo de toda la semana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Como tienes un salario mayor, te empiezo a pedir más obligaciones, ¿sí? Porque ya tú ya prácticamente ganas lo mismo que el empleado que tiene más responsabilidades en la empresa. Entonces tengo que buscar de alguna manera cómo igualar las responsabilidades contra lo que estás ganando, ¿sí? Y aquí es donde empieza a tornarse un poco más difícil la administración del recurso humano en la empresa en base a la remuneración que recibe este recurso humano.
pero vamos a una pausa y te seguimos platicando de este tema. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Para que las y los estudiantes de preparatoria, bachilleratos, universidad y equivalentes puedan acceder a descuentos permanentes del 50% en las tarifas de pasaje, las y los diputados modificamos la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte. Con este beneficio, los permisionarios de autotransporte ofrecerán descuento hacia todos los destinos del territorio nacional. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. En la Hora Nacional estamos preparando un programa que no te puedes perder. Tenemos noticias, música, una leyenda de terror de Rodrigo del Río y un episodio nacional en el que Paco Ignacio Taibo II nos habla sobre Herón Proal. Además tendremos como invitada a Brati y nos sentaremos a platicar con Rommel Pacheco. Leonor y Chat esperamos en la Hora Nacional este domingo a las 10 de la noche. Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en este primer lunes del año. Bueno, es el segundo lunes, pero el primer lunes del programa de Solo Negocios Radio. Recuerden, mi nombre es Guillermo Soria. Ando un poquito saliendo de la gripa con este clima, ¿verdad? Que no, de diciembre, enero. Que bueno, ahora sí, por primera ves en la temporada ya se siente que estamos en invierno, ¿verdad? Y bueno, me dicen por ahí que ahora sí traigo voz de locutor, ¿verdad? Que ahora sí me sale la voz más de locutor. Pero bueno, no se crean, sí me duele la garganta y pues vamos a seguir hablando aquí un poquito. Vamos a seguir pues platicándonos de este tema que nos está causando mucho ruido en las empresas. Como les dije, lo veíamos venir desde el año pasado que vimos que sube el salario mínimo. Desde el año pasado se emparejan los salarios mínimos generales con los profesionales en la frontera norte, pero este año pues el brinco es todavía mayor. El salario sigue siendo más alto. Analizando la situación, el quién gana más de todo esto, la verdad, yo digo que sí hay un beneficio para los trabajadores, pero también el gobierno está siendo beneficiado. Yo creo que está haciendo aquí una, híjole, ¿cómo le podemos decir? Chapuza, el gobierno, y hay una afectación hacia los trabajadores por parte del gobierno que yo sí quiero resaltar un poco y que tenemos que entender. Por siempre, muchos años, no siempre, pero tiene muchos años, existe algo que se llama subsidio al empleo. Y ese subsidio al empleo, pues no nada más es algo que se da aquí en México. En Estados Unidos también tenemos un subsidio a quienes ganan menos. ¿Qué significa este subsidio al empleo? El subsidio al empleo es un apoyo por parte del gobierno para todos los ciudadanos que están en el estrato más bajo de salarios. Normalmente es una ayuda que se les da a quienes ganan menos de 3 salarios mínimos, ¿verdad? Que era lo que se considera pues estar en los límites de la pobreza o en una capa inferior, ¿verdad? Entonces el gobierno siempre había dicho, pues yo te voy a apoyar si tú ganas menos de 3 salarios mínimos. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Ustedes lo ven, en Estados Unidos hay un apoyo por parte del gobierno para quienes ganan menos, pero también en Estados Unidos hay un apoyo para quienes tienen hijos en edad escolar, para quien adultos mayores, etcétera, ¿verdad? Y todo eso se lo dan a través del famoso income tax o el reembolso de los impuestos que vemos por ahí del mes de marzo, en abril, en el paso. Aquí los que estamos en la frontera estamos muy acostumbrados a eso. En México también existe eso, que es el famoso subsidio al empleo. Tradicionalmente, y por, pues yo estoy en esto de la contabilidad desde el 97, que inclusive a mí me tocó un cambio de leyes, yo no estoy un poquito antes, pero en el 96-97 me empecé a meter a las cuestiones de los impuestos, de lo contable y de los sistemas en los impuestos. Por eso es que tuve que aprender algunas cosas fiscales para que los programas con los que se calculaba la nómina, pues entenderlos un poco, ¿verdad? O entenderlos bien. Entonces nos dimos cuenta
y dije, pues se me hacía justo que quienes ganaban menos de 3 salarios mínimos se les pagaba, o el gobierno les daba un subsidio al empleo, o les da un subsidio al empleo. Vamos a decir que les da porque todavía existe, aunque ya nada más está ahí dibujado, ¿no? En teoría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que decía el gobierno, yo gobierno te voy a dar un apoyo si tú estás ganando menos de 3 salarios mínimos. En Estados Unidos, ¿cómo se los da el gobierno? Pues se los da de manera anual y normalmente les devuelve de sus impuestos o les da un cheque, ¿verdad? Que ahorita también aquí en México ya estamos más acostumbrados a eso. Entonces, pero el ajuste en Estados Unidos se hace en el año, se hace al final del año. Tú dices, me retuvieron tantos impuestos, menos, más mi ayuda por tener, ustedes han escuchado que si metieron al hijo, que si la escuela, que si todos los datos, y ya nada más por eso ya se te reducen tus impuestos y te queda un impuesto a favor. Bueno, aquí el gobierno desde hace años, pues estaba más complicado el que te devolviera los impuestos, porque pues no todo mundo tiene una cuenta bancaria. En Estados Unidos todo se hace a través de los bancos, aquí en México no. Ya ahora lo estamos haciendo así, ¿verdad? Ya nos han obligado a que inclusive la nómina para un patrón no es deducible si no la paga a través de la cuenta bancaria del empleado, sino a través de una transferencia. Entonces, ¿qué hacía que el gobierno les dijo a los patrones? Si alguien gana menos de 3 salarios mínimos, le vas a dar un subsidio, una ayuda, un dinero. Con ese dinero, ¿qué sucedía? Pues a veces absorbía el impuesto que iba a pagar el empleado, porque el empleado sí calculaba un impuesto, pero tenía un subsidio, y si el subsidio es mayor que el impuesto, pues desaparece el impuesto y todavía le quedaba dinero a favor del empleado. Entonces, si el empleado va a recibir 1,000 pesos, a lo mejor recibía 1,100 pesos, y esos 100 pesos quizás eran 100 o 200 pesos, eran subsidio, 100 pagaban el impuesto y 100 te los entregan. Entonces el empleado recibía 1,100 pesos semanalmente. A través de las semanas, en el año, pues recibía, no sé, 5,000, 8,000 pesos, 9,000 pesos de subsidio en todo el año. ¿Qué fue lo que ha sucedido en esta administración? Específicamente en esta administración. Se han subido los salarios, por lo tanto, como gano más, tengo derecho a menos subsidio. Ok, ese es el primer punto. Entonces, ¿qué beneficio tuvo el gobierno cuando subió los salarios de los empleados? Pues primero, les voy a cobrar más impuesto, voy a recaudar más impuesto porque ganas más. Segundo, como ganas más dinero, ya no tienes derecho al subsidio al empleo. Y eso lo vimos desde el 2019, que fue el primer incremento del salario, que se fue al doble prácticamente aquí en la frontera. ¡Pum! De repente, ¡ah, caray! Se nos está desapareciendo el subsidio. Muchas empresas que pagaban subsidio a los empleados y que después ese subsidio lo compensaban con el impuesto que pagaban, pues desapareció el subsidio, porque ahora mi empleado pues gana lo doble. Entonces, ya en lugar de tener subsidio, tiene impuesto. Entonces, yo creo que desde aquí el gobierno dijo, miren, no sé si fue como el burro que tocó la flauta o fue realmente intencionado, pero dijo, en lugar de yo apoyar a los empleados, ahora les cobro impuesto. Entonces al gobierno dijo, oye, esta estrategia me está gustando, y creo que por ahí fue que siguió aumentando y aumentando. Pero tanto le gustó esta estrategia que se han actualizado la tasa del impuesto sobre la renta. ¿Y a qué, cuándo se actualiza la tasa del impuesto sobre la renta? Es algo que también todos tenemos que saber. Si vamos a suponer, el año pasado se actualizó la tasa del impuesto sobre la renta, se actualiza en base a la inflación. Es decir, si por ganar 1,000 pesos te cobran el 10% y la inflación es de un 10%, quiere decir que ahora ya no ganas 1,000, tienes que ganar 1,100 pesos para que te sigan cobrando el mismo 10%, porque se actualizaron las tablas, se actualiza la base con la inflación. 1,000 más el 10% de inflación es el 1,100. Entonces la ley dice que cuando la inflación alcanza el 10%, al siguiente año se actualiza la tabla de los impuestos. Entonces la inflación la traíamos por ahí del 4%, llegó a ser el 3 y fracción, etcétera. Entonces tenían que pasar 2 o 3 años para llegar a sumar ese 10% acumulado de inflación, y entonces se actualizaban los impuestos. Bueno, el año pasado se actualizó esa tasa de impuestos, se aumentó el 10% de la inflación. Por lo tanto, la base para cobrar el impuesto pues ya no son 1,000 pesos, ahora son 1,100 pesos, como les decía. Pero la tasa o la tabla del subsidio al empleo no se actualizó. Se debió de haber actualizado, porque entonces, si yo antes yo te daba 300 pesos de ayuda por cada 1,000 pesos que ganaras, como ahora ganas 1,100, pero en realidad el valor del dinero es el mismo, porque esos 100 pesos son la inflación, pues yo te tengo que dar ahora
también 300 pesos por, o 30 pesos o la cantidad que sea, cuando ganes 1,100, porque tienen el mismo poder adquisitivo que 1,000. Entonces el subsidio del empleo tradicionalmente se actualizaban los impuestos y se actualizaba la tabla del subsidio del empleo. Así venía siendo. Pero ¿qué hizo esta administración? Esta administración no actualizó la tabla del subsidio al empleo. Entonces, ¿qué pasó? Que el subsidio del empleo se quedó allá muy lejos, abajo. Los empleos, los sueldos subieron mucho, los impuestos subieron mucho, pero el subsidio al empleo no subió. Entonces, prácticamente, el subsidio al empleo ya desapareció. Ya empieza a ser como que un mito, como que una historia que nos cuentan quienes antes ganaban poco. O algunos contadores, ¿no? Es que el subsidio al empleo, no, pues ya el subsidio al empleo ya no me sale, hago los cálculos y resulta que no le tengo que dar subsidio al empleo. Entonces el gobierno, muy astutamente, con estos incrementos de salarios, con este incremento en la base para el pago de los impuestos y con dejar la tabla del subsidio sin moverla, así como que no quiere la cosa, como que se hicieron de la vista gorda, pues está recaudando mucho más impuesto. Esa es la realidad. Y también tenemos que ser bien sinceros al decir quiénes son en el país el estrato de personas físicas que reciben ingresos que más pagan impuestos, las personas físicas asalariadas. Si nosotros sumamos el impuesto sobre la renta que se cobra a través de las nóminas, pues es la parte más gruesa del impuesto sobre la renta que se cobra. Muchos dicen, y por ahí luego se malutiliza esa información, es que las empresas que venden miles de millones de pesos de ventas pagan bien poquito impuestos, pagan, y por ahí una vez vi inclusive el que ahora se ostenta como nuestro presidente, decía, es que X empresa paga el menos del 1% de sus ingresos de impuestos. Pues sí, porque los impuestos no se pagan sobre tus ingresos, los impuestos se pagan sobre tus utilidades. Entonces tú puedes tener los millones que quieras de ingresos, pero puedes tener una pérdida, entonces no vas a pagar impuestos porque estás perdiendo dinero. Pero dentro de esa pérdida están los sueldos y salarios que les pagas a los empleados, y ellos sí pagan impuestos. Entonces al final de cuentas, esos impuestos que pagan los empleados, ¿de dónde salió el dinero? De las ventas de esta empresa. Entonces no podemos decir que no pagan impuestos, sino que sencillamente se distribuye el pago de los impuestos entre todos los que participan en las empresas. Desde, por ejemplo, si los accionistas retiran dividendos, pagan impuestos. Si los gerentes cobran un sueldo, pagan impuestos. Si los empleados que cobran un sueldo, pagan impuestos. Entonces, a lo mejor la empresa como tal no paga impuestos porque no tuvo utilidades o porque las utilidades se invirtieron y se reinvirtieron dentro de la empresa, y hay algunas facilidades que fomentan la inversión, que dicen, ¿qué prefieres, pagar impuestos o invertir y que la empresa siga creciendo? Y al seguir creciendo la empresa, estás creando más trabajo que paga impuestos, estás creando más infraestructura, rentas locales, compras vehículos, compras equipos, o sea, hay una derrama económica. Entonces, pues por ahí está muy equivocado cuando reclamamos que las empresas pagan un impuesto muy bajo en relación de sus ingresos. Los impuestos se deben de pagar sobre las utilidades. Existe por ahí un régimen que es el simplificado, que es una facilidad para las personas físicas, y ahí sí les cobran una tasa de impuestos sobre los ingresos, pero es mínima. Pero esa es otra historia. Vamos a una pausa y seguimos platicando del tema. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 27 minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero. Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. En solo 10 días, México sintió la energía fosfo-fosfo. 10 días y a la vieja política le bastó para tenernos miedo. Con el nuevo, mandamos al PRI al tercer lugar. Ni juntos podían contra él, por eso lo bajaron a la mala. Andan diciendo que ya colgamos los tenis, pero los traemos más puestos que nunca. Se metieron con la generación equivocada. Lo nuevo apenas comienza. Movimiento Ciudadano. Con cada latido, las mentiras tiemblan. Con cada latido, se acerca más la verdad. Con cada latido,
los rencorosos tiemblan. Con cada latido, la incompetencia se va. Porque otro México es posible. Con seguridad, sin divisiones, con igualdad. Con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México. Un gobierno de verdad. PRD. Si tramitaste tu INE en el 2022 y no la recogiste, tienes hasta el 29 de febrero para hacerlo. Si no lo haces, será destruida porque así lo establece la ley y perderás tu registro en el padrón electoral. Evita realizar nuevamente el trámite. En las próximas elecciones, tu decisión es importante. Y recoger tu INE también. INE. El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua garantiza el respeto al voto, el pluralismo político, certeza y paz social. El Tribunal Electoral ha sido referente con la postulación paritaria, emisión de acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables, generando una democracia más incluyente e igualitaria. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género. Refrendamos nuestro compromiso de proteger tus derechos político-electorales. Tribunal Estatal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad de los chihuahuenses. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues ya estamos de regreso. Gracias por seguirme escuchando en este lunes vientoso, terroso. De diciembre, de enero, de invierno de Ciudad Juárez. Acuérdense que aquí todas las estaciones de repente las vemos el mismo día, y pues sí, así es. Tenemos ahí, amanecimos con temperaturas congelantes, pero hijo, no han bajado. Y cuídense, porque miren, escúchenme, por no cuidarnos y taparnos lo adecuado, ¿verdad? Okay, mi nombre es Guillermo Soria. Estamos platicando del incremento en los salarios, de cómo repercute eso en el pago de los impuestos para los trabajadores, que son los más beneficiados, pero también son los que ahora van a pagar más impuestos, los que pues ya dejaron de tener un subsidio, y entonces donde viene el beneficio, ¿no? Voy a darme la tarea de cuánto estima el gobierno federal a incrementar. El año pasado lo traje en el primer programa, ahorita no lo traigo, ahí lo tengo, pero no lo traigo aquí a la mano. ¿Cuánto estima el gobierno federal incrementar sus ingresos por el impuesto sobre la renta que se cobra en los salarios? Es una cantidad considerable. Y entonces, recuerden, el salario mínimo en números brutos subió el 20% para la frontera, o bueno, en general. Sin embargo, ese 20% se forma de dos partes, ¿verdad? Un incremento en el 6%, y la otra parte es una cantidad fija en dinero que le llaman, que es una aportación o una cuota de recuperación del valor adquisitivo del salario. Entonces se podría decir que el salario mínimo se incrementó en un 6%, que lo que está haciendo con ese 6% pues es recuperar la inflación. Ya mañana vamos a tener el número completo de la inflación, sale normalmente los días 9 o 10 de cada mes, sale la inflación del mes anterior. Entonces mañana se va a cerrar la inflación de diciembre, y con eso vamos a tener la inflación completa del año 2023. Pero pues andamos por ahí más o menos, andamos abajo del 5%, que pues bueno, es buena, porque estamos menos del 5%, no ha subido tanto en comparación con otros años. Ha subido, llegamos a estar hasta en el 3 y fracción. Ahora vamos a ver qué pasa, porque en este mes de enero yo creo que todo mundo estamos sintiendo el incremento de los precios de todo, ¿no? Lo que se ha contenido, el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Acaba de ratificar la firma ahí del convenio que tiene con los almacenes o los centros comerciales para ciertos productos, el pacto que hizo, ¿no? Como aquel pacto de ahí del 95, en donde se hizo, no antes, ¿verdad? El pacto fue antes, el pacto fue con Salinas de Gortari en los 90s, a principios, el pacto para no subir los precios de los productos de la canasta básica. Entonces pues lo difícil es que los productores aguanten, porque al final de cuentas es bien fácil decir aguanta y no subas el precio del frijol, de etcétera, el maíz, ciertos productos, ¿no? Pues sí, pero ¿y el productor, el que está en el campo, le están subiendo los precios de todo? O sea, una forma de que no me subas el precio de esos productos básicos pues es ayúdame
a cubrir los costos de la gasolina, de también la alimentación de los productores, de todos los gastos que tienen los productores y los costos, cómo le están haciendo si el minorista o la cadena que distribuye los productos al público dice yo no lo puedo vender más de esto, entonces ellos lo pasan al proveedor, dicen yo no te puedo pagar más de esto, y el otro al mayorista o el intermediario, y así se van, y el que viene pagando los platos rotos es el productor, ¿verdad? Y cuando muchas veces el productor es el que está más castigado, no muchas veces, por lo general el productor es el que está más castigado en la cadena comercial, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que terminar de hacer nuestros ajustes, los ajustes que se hicieron la semana pasada o en la nómina que se pagó este fin de semana, pues recuerden que no es la nómina como normalmente se va a pagar en el 2024, ya que apenas hoy empieza la primera semana completa del 2024, entonces tengan cuidado, me ha pasado que de repente hacen ajustes pensando en esta semana que pagaron, siendo que no es la semana completa para el 2024. Entonces, en primer punto, revisen eso. Otro impacto importante que estamos viendo que tiene esto en la nómina, o en los, no en la nómina, perdón, en los costos para los patrones, pues es el pago del Seguro Social. El pago del Seguro Social, el pago del RCB y el pago del Infonavit. Si el salario nos sube un 20%, pues vayan echando números, pero por lo menos se nos va a subir un 20% el pago del Seguro Social. Así que si ya venías pagando cantidades fuertes, porque también el RCB, hay una tablita que empezó el año pasado, en donde va a llegar hasta el 15%, pero esa tablita no está en salarios mínimos, está en veces salario en las sumas, en las unidades de actualización, unidades de medidas de actualización. Entonces, al dispararse el salario mínimo, la UMA, están superando el valor de la UMA, por lo tanto vamos a caer en un rango más alto y vamos a pagar más de RCB. Ojo con eso, ahí debieron de haber hecho un ajuste el año pasado porque esa tabla estaba mal. El salario mínimo más bajo era más alto que el valor de la UMA. Entonces, bueno, ¿esto qué significa? Que nos va a subir del 20% y en algunos casos más del 20% lo que pagamos para Seguro Social, para RCB sobre todo y para el Infonavit. Quienes pagan normalmente estas cuotas obrero-patronales, antes decíamos, había un mes que pagábamos, por decir un número, 10 mil pesos, y el siguiente mes, que era el bimestre, pagábamos 20 mil pesos, pagábamos el doble. Y así no la llevábamos, no, era poquito menos del doble. Ahorita ya no sucede así. Hay un mes que pagamos 10 mil pesos y el siguiente mes pagamos 25 mil o 30 mil pesos, ya se fue casi al triple el siguiente mes, porque ha subido mucho el costo del RCB. Y aquí es donde voy a hablar un poquito del otro tema. ¿Qué es el RCB? Es la aportación que hace el patrón principalmente, y también hay una aportación del empleado, del obrero, para el retiro, cesantía y vejez. Ya lo hemos tocado esto en algunos programas. Esto se va a tu cuenta del famoso Afore, a tu cuenta para tu jubilación. Ahora, vas a jubilarte con ese dinero. Yo estuve tratando mucho este tema en diciembre, inclusive voy a ver si podemos invitar para la siguiente semana otra vez a Raúl para que nos vuelva a hablar de los planes privados de retiro. Ahorita es muy importante que visualicen eso. Y es el momento, yo se los voy a dar como un consejo, quizás porque este año me pegó la edad, Y entonces empieza uno a pensar más en las cuestiones de la jubilación. Si ustedes hacen cuentas, y es muy fácil, lo pueden googlear en internet o buscar a un asesor, de con cuánto se van a jubilar con el sueldo que tienen ahorita, pues van a decir, híjole, pues no me va a alcanzar para mucho, ¿sí? Porque realmente por eso tuvo que hacer el gobierno ese ajuste el año pasado en las aportaciones que están haciendo los patrones para el RCB. Pero qué fácil, el gobierno dijo, ¿saben qué? Pues las jubilaciones es muy poco, que los patrones paguen más. Y los únicos que le subieron la aportación fueron a los patrones. Quiere decir que los patrones están pagando, van a pagar, fíjense, hasta el 15% del salario base de cotización se va a ir a la Afore, a tu cuenta de retiro. Pero eso es lo que aporta el patrón, ¿tú cuánto aportas? Lo cierto es que lo que aportan los empleados es muy poco. Y aquí es donde yo los invito, busquen planes privados de retiro. ¿Por qué? Para empezar, lo que son las Afores,
y la verdad son muy caros. Podemos hacer aportaciones extraordinarias, pero las comisiones y todo lo que nos cobran son muy caras. Sin embargo, esa es una opción, esa es la opción más fácil, hablar con su patrón y decirle, oye, pues si me vas a subir el 20%, de ese 20% o de lo que me vas a subir, pellízcale un poquito y mándalo a mi aportación voluntaria para mi Afore. El patrón puede hacer eso, me puede retener un poco más, me va a dar una constancia al final del año, o mi recibo de nómina es la constancia, y lo puede mandar a tu Afore. Eso es si eres un asalariado, si a lo mejor tu salario no es mucho, es una manera de obligarte a ahorrar. Eso tiene una ventaja, que ese dinero extra que tú estás ahorrando, pues te va a generar intereses adicionales, y dentro de 10, 15 o 20 años que te jubiles, pues vas a tener una cantidad mayor para poderte jubilar. Eso es lo bueno. Ahora, la otra carta, el otro lado de la carta es los patrones, los que somos patrones. Normalmente quienes somos patrones, pues no tenemos Afore, porque no pagamos nuestro seguro aún, y cuando hay una modalidad que se llama la modalidad 10, que también ya me comprometí, voy a hablarles de estos en uno de estos programas de los próximos, en este mes, para que empiece el año, porque es muy interesante que los patrones empiecen el año con esa modalidad que no es muy conocida y que últimamente están empezando a preguntar mucho. ¿Qué es la modalidad 10? Bueno, cuando el patrón, el dueño de una empresa, se da de alta en el seguro como trabajador, pero no es lo que le llaman el seguro facultativo. El seguro ese seguro es en donde tú pagas para que tener derecho a los servicios, pero no, la modalidad 10 es que yo me doy de alta como si fuera trabajador, como soy trabajador de mí mismo, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo tengo una utilidad mensual de 20,000 pesos, así que quiero pagar el seguro por esa utilidad, y se va a calcular el pago al seguro en base a eso. O sea, que puedo pagar más o puedo pagar menos. Y luego ese dinero se va a ir a tu cuenta de la Afore. O sea, va a haber una, vas a pagar tu cuenta de la Afore, pero también vas a tener derecho a los servicios médicos, personales y de tu familia, como si fueras un empleado. Vas a tener derecho inclusive a una incapacidad en caso de que sufras algún accidente de trabajo. El seguro te va a incapacitar, porque pues eres tu propio empleado, trabajas en tu empresa, entonces tienes ese derecho de recibir una incapacidad. Entonces está muy interesante esta modalidad 10, que yo se las recomiendo mucho. Y la otra es el plan privado de retiro. El plan privado de retiro, hay varias formas de hacerlo, y les voy a decir lo que yo estoy haciendo, lo que yo hice el año pasado y lo que yo estoy haciendo como un tip, creo que me funcionó y lo pueden hacer. Yo abrí una cuenta de CETES, puede ser una cuenta de CETES, puede ser una cuenta de UDIS, puede ser una cuenta en donde tienes tu cuenta de banco de tu empresa. Ya casi todos los bancos manejan ahí como que un ahorro o un retiro programado para un ahorro. Algunos te pagan intereses, otros no. Por ejemplo, ahorita los CETES andan pagando alrededor del 11%. Entonces yo abrí una cuenta de CETES, que la abres ahí en la página de CETES.gov.mx, algo así. Es una página oficial. Entonces, de tu cuenta de personal, tú le dices, yo quiero que la semana me retire, por decir una cantidad, 1,000 pesos. Entonces a mí todos los lunes me retiraba 1,000 pesos de mi cuenta de personal y lo mandaba a los CETES. Entonces, ¿qué ventaja tengo? Pues que esos 1,000 pesos se están convirtiendo en CETES, que ahorita te pagan el 11% anual. Échenle ustedes, el año tiene 52 semanas, entonces si yo ahorro 1,000 pesos semanales, pues voy a ahorrar 52,000 pesos en el año. Y al final del año, con ese dinero y a lo mejor otro poco, pago mi plan privado de retiro. Es decir, aporto una cantidad a mi plan de retiro. Vamos a suponer que yo junté un dinero durante el año, más a lo mejor un poquito ahí en diciembre, y aporté, por decir algo, 100,000 pesos a mi plan privado de retiro. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Que ese plan privado, como es una aportación para un futuro, tiene una ayuda fiscal, tiene un beneficio fiscal, que yo voy a poder hacer deducir esos 100,000 pesos en mi declaración anual de persona física. De hecho, hay un tope, el tope ahorita son casi los 200,000 pesos, son creo que 196,000 pesos, bueno, hay que actualizarlo con los datos de este año, ¿sí? Pero entonces yo puedo ahorrar hasta prácticamente 200,000 pesos durante el año, los aporto para mi jubilación, y cuando yo haga mi declaración anual, ahora en el mes de abril, yo voy a poder deducir esos 200,000 pesos. Entonces, si yo deduzco esos 200,000 pesos, pues voy a tener más o menos, vamos a suponer que ande pagando el 30% de impuesto,
pues son 60 mil pesos que voy a recuperar por haber ahorrado 200 mil. Entonces, en realidad nada más ahorré 140 mil. Pero si aparte yo hice un programita en donde yo iba ahorrando 1,000 pesos, 1,500 pesos por semana, pues ni siquiera lo sentí. Y entonces al final del año yo puedo tener, disponer de una cantidad significativa para aportarlos a ese plan privado de retiro. ¿Que cuándo me lo van a entregar? Pues cuando cumpla 65 años, cuando pase los 65 años y me jubile, yo ya voy a haber aportado de manera privada, de manera personal, no a la Afore, sino a una compañía que invierta ese dinero de una manera segura, que me cobra menos comisiones, pero que aparte me ayudó a ahorrar impuestos durante mi declaración anual. Entonces, voy a volver a invitar a Raúl, ya es un compromiso, porque está muy padre esta estrategia que yo apliqué, la estuvimos platicando y la está él proponiendo para algunos de los que puedan estar interesados. Nosotros, él es nuestro asesor ahí en CONAFI, para asesor de seguros e inversiones. Entonces, es muy interesante hacer esto, ¿verdad? Entonces, se los digo ahorita porque está empezando el año, es muy buen momento, abran una cuenta de ahorro, pellizque un poquito sus ingresos, 1,000 pesos a la semana, quizás a lo mejor no se sienten, 500, dependiendo de sus ingresos, pongan una cantidad que realmente no les afecte, pero que con el paso del tiempo y la magia de lo que es el interés compuesto, van a ver que se puede volver en una cantidad muy importante, que los va a poder ayudar, porque si nos vamos por la famosa Afore dentro de unos años, pues no nos va a servir de mucho, y ahí andamos todos queriendo que el gobierno nos mantenga con sus programas de beneficencia y de subsidios, que a veces son más electorales que otra cosa, ¿no? Que sirven, sí sirven, no estoy cuestionándolos, pero también tenemos que hacer nosotros algo por nosotros mismos. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Yo soy Sofía Salgado y te invito a que me escuches el día de hoy por Hablemos de Cine, ya que ya casi para terminar con nuestro recuento de las mejores películas del 2023, estaremos platicando del Triángulo de la Tristeza. Así que si a ti te interesa toda esta información, pues te espero el día de hoy en punto de las 7 de la tarde por Hablemos de Cine. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues ya estamos aquí de regreso en nuestro último segmento de este lunes 8 de enero del 2024, ya 2024, híjole. Escucha uno la fecha y ay caray, nos acordamos así como de las películas futuristas, ¿verdad? Que iban a andar los carros volando y demás, que ahora los que vuelan son otros, pero en fin, con este clima sabroso. Estamos platicando de los incrementos de este inicio de año en cuestiones fiscales, en cuestiones laborales. Les estoy proponiendo ahorita en el segmento anterior que revisen sus planes privados. Es inicio de año, todo mundo en inicio de año tenemos metas, queremos ir al gimnasio, adelgazar, hacer ejercicio, a viajar. Y pues bueno, una de las metas también es ahorrar, ¿no? Sobre todo cuando pasamos de los 50 años, pues ya empezamos a ver las maneras de querer trabajar menos en los próximos años, pero seguir manteniendo el mismo nivel de vida. Y pues eso no se puede hacer si no trabajamos y planeamos con tiempo. Entonces, créanme, los planes privados de retiro, para quienes son empresarios, para quienes no tienen un salario, son muy importantes. Inclusive hasta para los que están en la nómina, pueden tener un plan privado de retiro y pueden recuperar parte de sus impuestos por los beneficios fiscales que tiene el hacer aportaciones adicionales a los planes de retiro o hacer aportaciones a través de estos planes privados de retiro. Entonces, no se esperen a, como yo, a que llegar a los 50 años. Si tienes 30 años es la mejor edad para empezar a hacer esto, porque tus aportaciones son menores, pueden ser menores, pero con el paso del tiempo y como va a ser mayor el tiempo que esté ese dinero invertido. Y lo que les decía, la magia del interés compuesto, que el interés compuesto es algo, híjole, a mí me causa un poquito de ruido,
Porque mucha gente dice o se queja de los bancos y dice que los bancos son agiotistas, son unos ladrones porque te cobran interés sobre interés y demás. Por ahí yo me acuerdo mucho que cuando estaba haciendo la maestría en finanzas, un maestro nos decía, oye, pues es que ahorra. O sea, si quieres gastar en lugar de pedir prestado y pagar interés sobre interés, pues mejor ahorra. Deja de gastar ahorita, guarda ese dinero que te genere intereses y luego lo gastas. Y entonces empezamos a trabajar con ejercicios de interés compuesto. Y el interés compuesto no es más que eso. O sea, los intereses tenemos que entender que para, tanto para el que presta como el que pide prestado, el interés es un interés anual. La tasa de interés siempre es anual, que la manejemos de repente de manera mensual o lo que sea, para porque el periodo a lo mejor es más pequeño y demás, pero en todo el mundo el dinero tiene un valor o tiene un costo, que son los intereses, y esa tasa pues se maneja en un porcentaje anual. Y para hacer un ejemplo, pues vamos a suponer que el costo del interés del dinero es el 10%, para entender los números, ¿no? Entonces quiere decir que si yo tengo 1,000,000 pesos y los ahorro por un año, cuando termine el año voy a tener 1,100,000 pesos, el 10% adicional. Esos 100,000 pesos ya te los ganaste tú. Tú puedes agarrar los 100,000 pesos y gastártelos, porque ya es tu ganancia por no haber gastado, es tu premio, decíamos. Es el premio por no gastarte ese 1,000,000 pesos o 100,000 pesos o la cantidad que sea. Te aguantaste la cosquillita de írtelo a gastar en algo y obtuviste un premio que fueron 100,000 pesos, el 10%. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Pues me voy a volver a aguantar. Entonces esos 100,000 pesos, en lugar de agarrarlos y gastármelos, los vuelvo a invertir otro año. Pero entonces tú ya no tienes 1,000,000, tú tienes 1,100,000 pesos para invertir. Y el 10% de 1,100,000 pesos, pues van a ser 110,000 pesos. ¿Qué significa? Que al cabo de 2 años ya vas a tener 1,210,000 pesos. ¿Sí? Tienes los 100,000 pesos del millón y los 10,000 pesos extras por los 100,000. Entonces en 2 años ya tienes 1,210,000 pesos. ¿Se fijaron cómo fue creciendo? No creció 100,000 pesos más, creció 110,000 pesos más. Es el interés compuesto, dirían alguien, es el interés sobre el interés. Pues sí, porque esos 100,000 pesos ya eran tuyos. Tú pudiste tomar dos decisiones. Una, gastarte esos 100,000 pesos o volverlos a invertir. ¿Sí? Y ese es un derecho que tenemos quienes ahorramos, quienes invertimos nuestro dinero. Y ese derecho, por el otro lado, también lo tiene el banco cuando nos cobra, cuando nos presta dinero. Y nos dice, ok, yo te presto 1,000,000 de pesos por un año, me vas a pagar el 10%, son 100,000 pesos. Ah, ¿lo quieres por 2 años? Bueno, pues son 100,000 pesos por el primer año, pero de lo que no me pagues en el primer año, me vas a pagar en el siguiente año otra vez el 10%. Entonces a lo mejor son otros 100,000 pesos o 90,000 pesos más, porque no, le pellizcaste nada más al capital y casi pagaste puros intereses. Entonces, pues el interés, dicen, es que es interés sobre interés lo que me cobra el banco. Pues sí, pero es interés sobre interés lo que también te paga el banco. Entonces, esta magia, si nosotros hacemos este ejercicio, háganlo ustedes, pongan una cantidad, empiecen con 10,000 pesos si quieren ahorita, y 10,000 pesos en un año, ¿cuánto voy a tener? 11,000, en 2 años voy a tener 12,100, en 3 años 13,200, no sé, vayan haciendo el ejercicio, pero llévenselo a 20 años, a 25 años, por ejemplo, si ahorita tú tienes 30 años, te vas a jubilar a los 60, en 30 años más, haz este ejercicio y vas a ver que por una cantidad muy pequeña que tú ahorita inviertas en 30 años, ese interés sobre el interés, sobre el interés, sobre el interés que te van a ir pagando los bancos, así como también te lo van a cobrar si lo pides prestado, pues va a hacer que tu capital se multiplique, se exponencie, ¿sí? Y esa es la magia del interés compuesto. Sin embargo, como mexicanos, porque esa es una cultura muy mexicana, estamos muy acostumbrados a pedir prestado en lugar de ahorrar. Yo me acuerdo mucho de mi maestro, doctor, que me dio esa clase de finanzas, que decía, bueno, pues es que no pidas prestado, aguántate. Y entonces, en lugar de pagar el 1.5 veces lo que vas a pedir prestado, a lo mejor pagas el 80%, el 0.8. O sea, ¿por qué? Porque vas a obtener un rendimiento, y con ese rendimiento en un año vas a poder comprar lo que quieres comprar ahorita y vas a ahorrar. Por ahí hay mucha literatura sobre eso, inclusive este libro, ese pobre hijo rico, o padre rico, hijo rico y demás, donde una de las lecciones fue, ¿sabes qué? Vamos a
no vamos a tener ninguna deuda, sobre todo un año, no vamos a tener gastos, vamos a minimizar todos los gastos y todo ese año lo vamos a ahorrar, invertir y al siguiente año, al cabo de 2 años, tenemos un capital que podemos poner a trabajar y podemos empezar a vivir de los intereses, ¿no? Cosas así que se pueden llegar a hacer increíblemente cuando manejamos las finanzas bien. Lo mismo pasa en las empresas y lo mismo tenemos que ir viendo con los costos que trabajamos en las empresas. Ya casi se me está yendo el tiempo, me fui aquí con esto de, será que les digo, ahorita yo estoy muy muy metido en los planes privados de retiro por el beneficio que tienen. Les digo, yo tengo 50 años, 52 años y estoy todavía, ya voy tarde para hacer este programa que estoy haciendo de inversión, pero si tienes 40 años, 35 años, 30 años, híjole, empieza de veras, te puedes acercar con nosotros y te asesoramos sin ningún costo en todo esto, porque es algo que aparte del beneficio fiscal, pues vas a tener un beneficio económico en tu futuro. Un tema que traía aquí, en que no quiero dejar, es... ya presentaron sus modificaciones de salario ante el Seguro Social, que bueno, se está batallando muchísimo, muchísimo con la página del Seguro Social. De hecho, hoy mi contadora encargada de nóminas en la empresa me pidió una computadora para llevársela a su casa, para poder hacer trabajar en la noche en su casa, porque es increíble que para poder accesar a las páginas del gobierno, tanto del Hacienda Federal como del Seguro Social, el Infonavit, tengamos que hacerlo los fines de semana o en la noche, porque en el día están saturadas. Es de veras, es una tristeza. Hay un meme ahorita que está corriendo entre las páginas ahí de los contadores, donde están en una junta ahí en gobierno federal, están los del SAT, están todos diciendo qué vamos a hacer este año para recaudar más impuestos. Unos dicen mándales más invitaciones de diferencias, otros dicen súbele la tasa de impuesto, y por ahí el de sistemas dicen, y si lo que hacemos es que la página del SAT funcione, y luego que lo mandan a volar, ¿no? Porque tan sencillo como eso, si la página del SAT funciona, pues la gente se le facilita cumplir con sus obligaciones. No es posible que las contadores ahorita tienen desde el día 2, porque algunos desde el primero, me tocó ver personas que el día primero estaban tratando de aplicar modificaciones de salario porque querían ganarle precisamente a la saturación de la página. Entonces quieren descargar la información del Seguro Social, quieren realizar las modificaciones de salario en el Seguro Social y no han podido porque están saturadas las páginas. Entonces nosotros tenemos 5 días hábiles, ya se nos vencieron el viernes, ¿verdad? Bueno, hoy lunes son los 5 días hábiles para presentar todos los avisos. Ahora, como son avisos que es un incremento de salario, si tú lo presentas mañana o pasado mañana, en general no va a haber ningún problema. Lo único malo es que si tú no lo presentas, el seguro va a hacer un ajuste automático a todos los que ganan el salario mínimo. Si tú ganas más del salario mínimo o si tus empleados ganan más del salario mínimo, bueno, pues se va a hacer ese ajuste y vas a hacer el ajuste que tú tienes que presentar. No olvides hacer esos ajustes. Si tienes empleados, no dejes pasar el tiempo, ya ahorita ya tienes que verlo con tu contador para que vean cómo van a modificar los salarios. Y por último, pues ya casi para cerrar, están llegando muchas invitaciones por diferencias de los FDIs contra lo que se está declarando, así que hay aplicaciones. La semana que entra les platico una aplicación que estamos utilizando en donde tú descargas esa información y es tal y como te ve el SAT. Y luego lo comparas con lo que tú tienes y te das cuenta a veces de que hay diferencias en el IVA, hay diferencias en la base, hay archivos, hay facturas canceladas que tú no te diste cuenta, hay facturas que a lo mejor no consideraste, que sin embargo el SAT las tiene y te pueden estar generando diferencias, y esas diferencias pues te pueden estar generando mucha molestia y muchos, inclusive, multas o revisiones más a fondo más adelante. Entonces hay que tratar de, antes de que nos lleguen esas, pues tenerlo. Y ya con esto nos despedimos. Me vuelvo a dar mis afectos a la familia Murjía por el fallecimiento de Teto, y bueno, es todo por el día de hoy. Recuerden, esto no es personal, son solo negocios. Mi nombre es Guillermo Soria, nos vemos la próxima semana. A
Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó. Invierte desde 100 pesos y haz que tu dinero crezca.